terminemos cuanto antes. Buena carne. Thank you.
será el campamento de Brom. Habrá que acabar con los vigías. Sangre, pero no hay cuerpo. Tiene que haber algo más. Unas gotas de sangre llevan fuera del campamento. ¿De quién será este cuchillo? ¿Alguien atacó a Brom con él? Parece más sangre. Conduce a otra parte. Está dura, pero no es una novedad. Vaya, un cubo. ¿Llevaron la sangre al campamento? El rastro de sangre acaba aquí, pero también debería haber huellas. Comienzo. ¡Qué suerte!
La nieve ha hecho mella aquí. Esto aguantará. ¿La sangre del campamento será de este jabalí? Si Brom hizo esto, ¿por qué quiere que la gente lo dé por muerto? ¿Y por qué profanó el santuario? Es chatarra. Parece que era un vigía. Si es Brom, sin duda sabe cómo manejar una lanza. Ah!
quien saqueó estos suministros. Bram fue un paria durante mucho tiempo. ¿Por qué robar comida y equipo ahora? Los suministros del alijo. ¿Por qué cogerlos para luego tirarlos por ahí? Oh, el frío de la nieve quema. ¡Lo haré! ¡Me mataré! ¡Me mataré antes de hacerle daño! ¡No! ¡Escucharé! ¡Prometedlo antes! ¡Me mataré! ¡Me mataré antes de hacerle daño! No, no eres un espíritu. ¿Qué quieres? Quiero que te alejes de ese borde, Brom. No. Déjame en paz. ¿No ves que necesito tiempo para pensar? ¿Cómo voy a pensar cuando todos me están gritando? No estoy gritando. Sé que sabes escuchar. Así que ven y escúchame como harías con los otros. Dicen que no te escuché. Pero Polara me decía que nunca ignorara al interlocutor. Si podía verlo. De acuerdo. Te escucharé. Así me gusta. Ahora dime, ¿qué te atormenta? Los espíritus de los olvidados. Almas maldecidas por la madre. Sus voces no me dejan en paz. Quieren que haga cosas. Herir a gente. Si vuelvo con los Nora, me obligarían a hacer daño a Olara. Y yo me mataré antes de que eso ocurra. ¿Y debes hacer caso a los espíritus, Brom? Me están hablando ahora mismo. No me dejan. Ellos cuidan de mí. Me hacen compañía. Me ayudan. Salvo cuando gritan. Como cuando aquel cazador me derribó. ¡Pártele la cabeza con una roca!, me decían. Y eso hice. Brom, ¿estás vivo? Alabada sea la madre. Siento haberte seguido, pero tenía que ver que estaba bien. No. Por favor, hermana, no puedo protegerte. No necesito protegerme de ti, Brom. Él teme que esos espíritus que oye lo vuelvan en tu contra. ¿Tu voz podría callarlos? Sí. Lo mismo pasó antes. Solo le hizo daño a una persona porque lo provocó. No. No quiero hacerte daño. Pero los olvidados, los susurros, me llenan la cabeza con gritos. Brom, la voz que te implora proteger a Olara es tu verdadera voz. Tienes que hacerle caso y seguir tu camino. Lo siento, Olara. Pero tienes razón. Te echaré de menos. Ellos me harán compañía. Debo partir. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Entonces te seguiré! Me mataría antes de hacerte daño. Así que no lo hagas. Adiós. La gente siempre decía que la mente de Brom era débil.
Pero ya has visto su fuerza. Solo alguien así puede llevar su carga. Al menos nos despedimos. Te doy las gracias, Alo. Pero... necesito estar sola. ¡Maldita sea! Más fresca no puede estar. Aloy. Debemos hablar. Pues es hora. ¿Lista? Sí. Supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar, como un hogar. No lo tengo tan claro. Busca a la gran matriarca Tirsa. Te ayudará. ¿Te preocupa algo? ¿Seguro que me dejarán entrar? Te lo he dicho, Aloy. Por ley, cualquier niño paria puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria. Lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost. Ten fe, Aloy. La tribu respetará tu derecho. ¿Alguna lección antes de entrar? No.
Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior. Me enseñaste tú, no el exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy. Toma. Quédatelo como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. ¡No! Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un paria. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres en la tribu. ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? No, hasta ahora no. Por tu bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. Bien. Creo que es mejor que deje de desperdiciar más tiempo contigo. Espero que algún día lo entiendas. ¿Ves? Es fácil deshacerse de las cosas sin valor, ¿verdad? Te he decepcionado. Espero que algún día me perdones. ¿Cómo ha podido hacerme esto? Y precisamente hoy. No puedo pensar en ello. Ahora no. Tengo que concentrarme en la prueba. Te darás la vuelta, paria. O sufrirás. Tú decides. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Valientes, apartad. Ella es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven. Pocos Nora son tan maleducados como esos. ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser si no? Acompáñame. Llevo esperando este día mucho tiempo. ¿De veras? Ya lo creo. Pero de momento debo dejarte. Tengo más extranjeros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Están observando la prueba y cómo odian los Nora los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha, verás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso mejor díselo a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? En la época de mi madre, la prueba era una ocasión más...